Thank you.
Pero musical, ¿cuántos minutos? Pero ¿cuántos minutos? El loco. Una melodía.
mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de su santo se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. La pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántese de mañana, mire que ya amaneció. Ser solecito para entrar por tu ventana, darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Venirte a saludar la música del cielo. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser día de su santo le venimos a cantar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a la casa de Dios, casa de ustedes. Vamos juntos a celebrar el misterio de fe, el misterio del amor, para pedir al Señor, no por las necesidades personales, sino por las del mundo entero. Para celebrar con dignidad nuestra celebración, vamos a pedir perdón al Señor por las veces en las que hemos fallado, las que hemos roto con la amistad que el Señor nos ofrece. Pedimos perdón en un momento de silencio. Thank you.
Ponemos a todas las familias bajo la mirada maternal de Nuestra Señora de la Natividad, para que por intercesión de Nuestra Madre reciban bendiciones abundantes. Una acción de gracias por toda la comunidad, por los bienes recibidos, por todas las personas que donaron el arreglo, los donadores del arreglo de la iglesia, Marisol y Isidoro, por los donadores del mariachi, de las mañanitas, familia Cipriano de la Cruz, y del mariachi de la misa, la familia Longino Ramos, por los aquí presentes y por los que no han podido venir, para que el Señor les bendiga con toda clase de bienes espirituales y temporales. Oremos. Concede, Señor, a tus siervos el don de la gracia celestial, para que cuantos hemos recibido la primicia de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga un aumento de paz por Cristo nuestro Señor. Amén. Tengan la voluntad de sentarse, hermanos. Vamos a escuchar atentos la palabra de Dios. Del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén de Acrán, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel, majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, el mismo será la paz. Palabra de Dios. Me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salomón,
Salomón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed. Obed a Jesse y Jesse al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón a Roboam. Roboam a Abijah. Abijah a Asaf. Asaf a Josafat. Josafat a Joram. Joram a Osías. Osías a Joatán. Joatán a Acaz. Acaz a Ezequías. Ezequías a Manasés. Manasés a Amón. Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Zorobabel. Zorobabel a Abiud. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y que pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, hermanos, por favor. Saludo también a los seminaristas que acompañan también en la celebración y a cada uno de ustedes, los aquí presentes, que los veo emocionados por la fiesta de la Virgen, hasta lloran. Los veo, pienso que no es por el humo, pienso que es la emoción de la fiesta. Miren, les voy a proponer tres ideas sencillas en torno a este texto del Evangelio que acabamos de escuchar. La primera parte del Evangelio escuchamos la genealogía de Jesús, es decir, las raíces consanguíneas de Jesús. De repente uno podrá preguntarse: ¿y por qué nos ponen? Pues, ¿de dónde viene Cristo? Muy sencillo, hermano. Para que nosotros, las generaciones de ahora, miremos cómo, cuando una familia religiosa, cuando una familia de fe se empeña en cultivar a sus hijos en la norma de fe y en la norma moral, logra cultivar hombres y mujeres para Dios, hombres y mujeres que van entendiendo el proyecto de salvación, y ese mismo proyecto de salvación les va generando satisfacción, alegría, felicidad, gozo. Un grupo de personas que se empeñan en entender con claridad cómo la felicidad de Dios no es asunto del mundo. Aunque estemos en el mundo, pero nuestra tarea es luchar por no hacernos personas solo del mundo. Hay algunas frases
que recuerdo, ¿verdad? Aquella frase que dice, donde Jesucristo, cuando ya va a salir del mundo, le pide a su Padre Dios por todos nosotros y le dice, no te pido que los saques del mundo, te pido que los enseñes a vivir en el mundo y no llegar a ser gente solo del mundo. Por eso cuando escuchamos todas las raíces consanguíneas de Jesús hasta su última generación, porque después de Jesús ya no hay nadie más a nivel de la sangre, miramos cómo la familia de Jesús, al igual que la de María, fueron personas que se empeñaron en formar gente de una norma moral y de fe. Estoy esperando un hijo, y el hijo que espero es hijo de Dios. Hombres que están aquí, si a ustedes su mujer les dijera, pues estoy embarazada, pero no es hijo tuyo, es un hijo de Dios, ¿les creería? ¿Tú le creías a tu mujer la verdad? No, pues no. ¿Iván? No. Está difícil. No es fácil, ¿verdad que no, hijo? No. No, pues no. ¿Verdad que no, hijo? Pues no. Está complicado el asunto. Y entonces, José, fíjense bien, José lo que le toca, ¿qué es? Primero escuchar. Pero yo creo que el pensamiento de José primero fue el que ustedes dijeron. No, pues no. Pero hay una distinción y una diferencia, hermanos, entre los hombres de este tiempo, me incluyo, y José. Porque la palabra de Dios hace una afirmación. José era un hombre, ¿cómo dijo la palabra de Dios? Justo. Y en la palabra de Dios, un hombre justo es casi un hombre santo. Y vean la sabiduría de José, una sabiduría que bebió de Dios, una sabiduría inspirada por Dios. Él no quiso poner en evidencia a María, porque si José hubiese dicho, ese no es mi hijo y yo no la quiero, ¿cómo iba a morir María? A pedradas. Porque esa era la consecuencia de embarazarte antes de vivir con tu pareja. Entonces, José, en el primer momento, fíjense, dijo, no, pero fíjense lo que dijo, no va a vivir conmigo, pero no la voy a poner en evidencia. ¿Qué quería decir eso? Que la reputación de José se iba a quemar, iba a quedar mal, pero era la única manera de salvar a María, de morir a pedradas. Y José dice, yo no la voy a evidenciar, no voy a recibirla, pero no la voy a evidenciar. Esa de ella es hijo de Dios. Y José se convence, la recibe. Y es donde empieza el proceso de una mujer valiente. ¿Qué aprender de María? Primero, hijas, hijos, aprender la valentía de decirle a su pareja, al que iba a ser su marido según la costumbre judía, porque aquí viene una cuestión. Dios rompe con el plan de María y de José, rompe su proyecto. A lo mejor ellos se vislumbraban o se veían, me quiero casar contigo, tener muchos hijos, como era la tradición judía, formar un hogar. Y el Señor rompe con su proyecto. Esto quiere decir, hermanos, que cuando Dios rompa con tu proyecto, no tengas miedo. Cuando Dios rompe con un proyecto tuyo, te va a dar algo mejor. Te va a dar algo que a lo mejor tú no te imaginas. Cuando Dios rompe con tu proyecto, es para un bien tuyo. Solo que a veces nosotros no queremos el proyecto de Dios. Nos es difícil quererlo. Pero cuando Dios te pide que no hagas lo que tu modo de pensar humano o del mundo quiere, es por un bien mayor. Yo, por ejemplo, estoy feliz
Todos ustedes saben que yo cuando entré al seminario no entré un chiquillo. Yo cuando volví al seminario, yo había estudiado una licenciatura, otra licenciatura, y ya cuando estaba grandecito me fui, tenía novia, renuncié a la novia, y ahora levanto las manos, gracias a Dios no tengo vieja. Pero el Señor me rompió con mi plan, pero me dio un plan mejor. Pero cuando es tu plan de matrimonio que de verdad Dios te quiere ahí, también el Señor te va a hacer el hombre más feliz y la mujer más feliz. Que va a haber dificultades y va a haber contratiempos, todos los tenemos. La vida del ser humano, hombre y mujer, no todo es felicidad. Ni tampoco todo es sufrimiento, y ustedes lo saben. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor cuando rompe con el plan de María y el plan de José? Que les tiene un proyecto distinto, pero que los va a hacer felices y mejor que el plan que tenían. Pero aquí hay que reconocer también, María, la mujer valiente, la mujer que habló con la verdad, la mujer que enfrentó su realidad. Oye, en nuestro tiempo, alguna jovencita sale embarazada por circunstancias de la vida, y hasta con el papá del niño andan planeando cómo abortar, cómo quitar la vida al niño. Aprendamos de María a ser amantes de la vida. Y si por alguna razón tomaste una decisión mala y quedaste embarazada, no le quites la vida. Sé como María, valiente. Háblalo con tus padres, háblalo con tu pareja, habla con quien hiciste ese niño y enfrenta, pero no huyas de la responsabilidad quitando la vida. ¿Cuánta asamblea para celebrar el nacimiento de nuestra madre, la madre de Dios y madre nuestra? Supliquémosle a Dios omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de vida, diciendo juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por esta comunidad de Arocuti, todas las familias, los niños, los adolescentes, los jóvenes, por intercesión de nuestra Madre del Cielo, reciban la protección que necesitan, los matrimonios vuelvan al amor que procede de Dios, los que les falta trabajo y hogares, conceda el Señor por intercesión de nuestra Madre un trabajo y un hogar digno de este nombre, roguemos al Señor. Con nuestro seminario, por los jóvenes que inician su curso, para que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, para discernir según el querer de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras que te pida con fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, presentemos juntos nuestra ofrenda al Señor. Thank you.
hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que nos ocurra, Señor, el inmenso amor de tu unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabe la integridad de la Madre, sino que la conserve, nos libre de nuestras culpas. Tu iglesia peregrina en la tierra,
a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, su obispo auxiliar Herculano, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. A ti, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: thank you.
Padre Espiritual en el seminario, aquí en el curso introductorio. Gracias, Padre Beto, por venir a compartir la fe con esta comunidad de Arroputín. También agradecer al Padre Pedro Zambrano, que también de repente viene con ustedes a una celebración. Y gracias a ellos por venir a dar solemnidad a nuestra celebración. Agradezco también al equipo de liturgia, los seminaristas, que vinieron también a compartir la fe con ustedes. Son muchachos que acaban de llegar, pero no los conocen, pero pues por ahí van a ir conociéndolos poco a poco. Gracias a toda la comunidad por su colaboración, sus donativos. Gracias por estos días de trabajo. Y vamos, los invito a que pues estos días los vivamos en tranquilidad, ¿verdad? Después del día de hoy, ya en la noche, bueno, ya acostumbran la parte festiva externa, pero vamos a vivirlo con alegría y con responsabilidad, ¿verdad? Yo siempre les motivo, pues no tomen tanto, unas dos, tres cervezas y amén, ¿verdad? Pero los que se van a echar más de tres, pues vivan con responsabilidad su fiesta, que todo transcurra en la paz de Dios. Agradezco a todos su atención, su colaboración. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de Dios. Oremos. Que se alegre, Señor, tu iglesia alimentada con tus sagrados misterios y se regocije por la natividad de la Virgen María, esperanza y aurora de la salvación para el mundo entero. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Incline todos su cabeza, hermanos, para dar la bendición sobre el pueblo. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo, Santísimo Nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quienes merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Y a todos ustedes los que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vamos a darle un aplauso a los padres, a los seminarios que vinieron. Que lo que se juntó de las imágenes ahora en la visita antes de la fiesta fue un total de 12,400 pesos más 245 dólares. Les agradezco su colaboración, su apoyo. Hermanos, la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Viva la Virgen de la Natividad! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Natividad! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Arocuti! ¡Viva! Démosle un fuerte aplauso a nuestra madre, que nos siente de amor y de veneración. Por eso
son tan lindas las hembras michoacanas que cuando dan amores lo dan con dignidad. Cantamos canciones de Morelia y por allá en Jalisco tenemos un amor. ¡Ay, un amor! Con toda la fragancia que tiene la gardenia, entra Michoacán, es más linda que una flor. ¡Ay, esa flor! Tenemos el orgullo de ser indios trastos, más libre que las olas que tiene el ancho mar. Aquí no conocemos los tales valentones, pero si es necesario, nos sobra corazón. Thank you.
Yeah.